papeleros. He estado estos últimos días jugando con el nuevo Surface Go 2, que es el convertible más ligero, pequeñito, compacto y económico que la gente de Microsoft ha anunciado hasta la fecha. Esta segunda generación viene con novedades muy interesantes, sobre todo en términos de pantalla, autonomía y rendimiento, y me ha dejado mucho mejor sabor de boca de lo que lo hizo el Surface Go original. Así que hoy lo tengo sobre mi mesa de análisis para contarte todo lo que tienes que saber sobre él. ¡Vamos al lío! Bueno, dentro de todo el segmento de productos Surface destacan el Pro 7, el Pro X, que son los convertibles más avanzados hasta el momento y los que incluyen todas las novedades. En este caso, el Surface Go no es eso, sino que es un punto de acceso a la familia Surface más económico, que ronda los 500 euros, un precio parecido al iPad Air, y que viene a competir justamente en ese segmento, en el segmento de los tablets a los que se les puede acoplar un teclado y utilizarlos como ordenador. ¿Es este Surface Go 2 un tablet al que le acoplamos un teclado? ¿O es directamente un convertible 2 en 1, un ordenador de verdad que podemos utilizar en todo su esplendor como lo haríamos, por ejemplo, con un Pro 7? Bueno, pues para empezar esta review diré que esto de aquí es todo un Surface, porque lleva exactamente la misma experiencia, lleva exactamente los mismos componentes, el mismo estilo y el mismo objetivo, pero adaptado para un público más selecto, un público de estudiantes, trabajadores de primera línea, como puestos de información, mensajeros, personas que trabajan on the go, personas que quieren un segundo dispositivo complementario, gente que quiere consumir contenido multimedia. Y voy a empezar hablando del diseño. En comparación con el Surface Go original, el diseño es exactamente el mismo, aunque la pantalla es un poquito más grande. Esto se ha conseguido a base de reducir los marcos. Y cuando os digo que es un Surface, es porque es un Surface. Lleva la misma construcción de magnesio en este acabado en color plata. No existe un acabado en color negro mate como sí que lo hay para el Pro 7 o para el Pro X. En la mano es el mismo Surface, robusto, duradero, transmite muchísima confianza, sienta súper bien y se nota que está genial construido, teniendo cuidado con cada detalle. Tú lo coges y la experiencia no es otra diferente a la que te da un Pro 7, salvo por el tamaño, porque es muy chiquitito. Y ahí es justo donde entra ese apartado compacto que a mí personalmente me ha sorprendido. Es más pequeño que un Pro 7, así que yo, acostumbrado a pantallas muy grandes, a dispositivos muy grandes, esto me parece casi de juguete, es muy chiquitín. Pero es cómodo, si estás buscando un dispositivo portable es cómodo porque es ligero, es delgadito, ocupa muy poquito espacio, se puede llevar en cualquier lado. Y tan igual es a los Surface de última generación, que lleva dos de los detalles. El primero, que han cambiado la conexión USB-A por un puerto USB tipo C. Y además, en la parte inferior tenemos el puerto Surface Connect. También lleva el kickstand, que es esta pequeña patita de la parte trasera que se despliega. Y a diferencia del Surface Go original, este kickstand es totalmente versátil para elegir la posición en la que lo queremos colocar. Podemos empezar desde este punto con un ángulo mucho más recto hasta tumbarlo sobre la mesa para dibujar con el Surface Pen. Y bueno, ¿qué es lo que destaca en la parte frontal? La pantalla, la nueva pantalla de este Surface Go 2. La pantalla es una Pixel Sense, la misma tecnología IPS que utilizan el resto de modelos Surface, de 10,5 pulgadas. Es una pantalla que se ve bastante bien. Creo que la experiencia es más que correcta para el rango de precio del que estamos hablando. Sí que es cierto que la calibración del color es algo fría. Quizá yo echo de menos un poquito de contraste, unos negros un poco más profundos, colores más vibrantes. Aquí todo se ve como un poco más lavado, un poquito más apagado. Donde sí que tengo una queja un poquito más amplia es en el tema del brillo. Microsoft promete que el brillo de esta pantalla llega a los 400 nits, no es un número muy alto, y esto se va a notar mucho cuando trabajemos en exteriores, en entornos un poco menos controlados. Da como resultado bastante reflejos y brillos. Vamos, que no es la pantalla del año, pero que tampoco es una pantalla que criminalice el dispositivo. Y por último, sobre la pantalla, quiero hablar del tema del formato. El mismo formato que han tenido históricamente los Surface, este aspecto 3 medios. En vez de tener una pantalla mucho más panorámica, nos deja más espacio en vertical y menos espacio en horizontal. Esto sobre todo sirve a la hora de trabajar y de hacer tareas de productividad, porque puedes en la pantalla meter más información. Déjame decirte por último acerca de la pantalla que funciona muy bien a nivel de sensibilidad. Responde rápido, responde bien, y esto también tiene mucho que ver con la experiencia con el Surface Pen. Este Surface Pen es exactamente el mismo que llevan el resto de Surface y que nos permite interaccionar con el tablet para hacer dibujos, esbozos,
objetos, tomar notas. Es sensible, igual que en anteriores ocasiones, a la presión y también a la inclinación. Y dentro del lápiz solamente quiero destacar dos cosas. Lo primero, que en la parte inferior tenemos una punta, no es la típica punta rígida que tenemos, por ejemplo, en el Apple Pencil y que es súper cómoda, sino que es una punta un poquito más endeble. Yo la veo menos precisa. En la parte superior tenemos la goma de borrar y en la parte superior tenemos también un botón. Este botón permite abrir la aplicación Whiteboard y esta aplicación funciona muy bien para hacer dibujos, tomar notas, como si fuese una pizarra. Eso sí, le he encontrado dos deficiencias y ninguna de las dos está relacionada con el lápiz como tal, sino con el dispositivo que estamos utilizando. Primero, a nivel de software, este Surface Go 2 no tiene tantas aplicaciones como tiene el iPad para sacarle verdadero partido al lápiz. Y por otra parte, también quiero hablar de la latencia y de la experiencia de escritura. En el mismo Whiteboard hay unos lápices de colores arcoíris y que tienen un montón de colores en un mismo trazo. Cuando escribimos con un color plano como el azul, el rojo, el verde o el que queramos, escribe muy bien, muy rápido, con total fluidez, pero cuando le complicamos un poquito la vida se nota que el procesador de este dispositivo es un poquito inferior y sí que vemos latencia y retrasos al escribir o dibujar con ese lápiz multicolor. Por último, en la parte frontal faltaría hablar de la cámara, que está en la parte superior. Tiene 5 megapíxeles en resolución Full HD. Nos permite hacer videollamadas en resolución Full HD y se ven súper, súper, súper bien. También respecto a la primera generación han mejorado los micrófonos. Ahora tiene 2 micrófonos apuntando directamente a nosotros para que a la hora de hacer videollamadas el sonido se nos capte súper claro. También la cámara, por primera vez en Surface Go, con este nuevo Surface Go 2, está habilitada para Windows Hello, que es el sistema de reconocimiento facial. Pero si había una cosa que a mí me preocupaba especialmente de este Surface Go 2 en comparación con lo que fue el Surface Go de primera generación, era el rendimiento. No han cambiado mucho porque lo han actualizado con nuevos procesadores de Intel. Son procesadores de bajo consumo, de bajo rendimiento, no es un procesador súper, súper potente, y que tampoco llevan ventilación, llevan un sistema de ventilación pasiva. Así que no tenemos ventiladores, ruidos ni vibraciones. ¿Qué configuraciones hay y cuál he podido probar yo? Hay 2 configuraciones a elegir, una que lleva procesadores Pentium Gold de Intel y esta que he probado yo, que lleva un procesador Core M3 de doble núcleo. Es un procesador mejor que el que teníamos antes. En cualquiera de los 2 procesadores lleva los mismos gráficos, los UHD Graphics 615 de Intel. La configuración de RAM puede ser de 4 GB para el modelo más básico hasta los 8 GB que lleva el modelo que he podido probar yo. La gente de Microsoft promete que es un 65% más fluido que la primera generación y yo de verdad me lo creo porque es fluidísimo, funciona muy bien. ¿Para qué lo he utilizado yo? Lo he utilizado para navegar por internet, para leer el periódico, leer blogs, para consumir contenido multimedia, muchísimo, Netflix, Prime Video, HBO. Lo he utilizado, por supuesto, para labores de ofimática y eso incluye entrar en mi correo todos los días, contestar emails, preparar documentos de Word, Excel, PowerPoint. Lo he utilizado incluso para editar vídeos sencillos, algún vídeo, un clip cortito. Lo he utilizado para editar alguna foto JPG y hacer alguna corrección de color básica y no me ha dejado tirado en ningún momento. Cuando he notado que había un poco más falta de recursos es cuando he utilizado varias aplicaciones al mismo tiempo, muchas pestañas en un navegador o varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Esa gestión de la multitarea le cuesta un poquito más. En general, para un estudiante o para un trabajador de primera línea o para una persona que esto sea su segundo dispositivo, no veo motivo para que le vayan a encontrar problemas al Surface Go 2 de potencia como sí que se los podrían encontrar al Surface Go original. Sobre el tema del calentamiento puedo decir 2 cosas. La primera, que cuando trabajamos en condiciones normales, habituales, no se calienta en exceso. Lo que sí que es cierto es que si le damos mucha caña con multitarea o demás, cuando yo lo he estado probando, que además me he ido de viaje 4 días solamente con el Surface Go 2, se nota que se empieza a calentar un poquito más de la cuenta y le cuesta bastante disipar ese calor. Aprovecho para decir también a nivel de hardware que lleva un SSD de 128 GB que se puede ampliar con una tarjeta microSD en este puerto de aquí. Y por otra parte también existe un modelo que lleva integrado un procesador de Qualcomm con el cual podemos conectarnos a redes LTE. Por otra parte, déjame hablarte de la batería. La gente de Microsoft promete que ha mejorado la autonomía del Surface Go. Prometen cerca de unas 10 horas de uso. La realidad es que yo he conseguido sacarle en torno a 5 o 6 horas de uso. Esto es uno de los problemas que siempre he tenido con los Surface y es que se beben la batería. La batería como tal no es mala. A mí personalmente no me ha dejado tirado, pero porque también me he ido de vacaciones y he tratado de desconectar y lo he utilizado como dispositivo para lo esencial. Puede no ser suficiente para pasar un día en el campus, para pasar un día en la universidad. Así que aquí sigo pensando que la batería
batería debería de ser mejor y la batería tiene que mejorar. Pero si hablamos de accesorios, hay uno que nunca le puede faltar a ningún Surface, el Type Cover. Mismo teclado, sin setup, sin ningún tipo de carga, sin tener que hacer nada para configurarlo, simplemente pegarlo con imanes a la parte inferior, unos imanes súper resistentes. A nivel de experiencia, este teclado tiene exactamente la misma disposición de teclas que en cualquier otro Surface. Sí que es cierto que es bastante chiquitito, es bastante más pequeño que el del Surface Pro 7 y eso ha hecho que las teclas sean un poco más pequeñas. También cabe decir que como ventaja al teclado del iPad más básico, este de aquí está retroiluminado. Y en esta nueva generación le han puesto un nuevo trackpad, este trackpad que es un poquito más grande y de cristal, da una mejor experiencia y sobre todo hace que los dedos vayan mucho más fluidos que en el plástico. Lo único que no tiene los gestos tan fantásticos que tiene el trackpad de iPadOS ni tampoco macOS. Solamente le puedo poner dos pegas. La primera de ellas es que, como ya sabéis, Surface lleva desde hace muchos años poniendo esta tira de imanes que se pegan a la pantalla del dispositivo para darle un poquito de inclinación al teclado y que sea más cómodo. Al haber menos espacio para los imanes, al escribir con cierta velocidad, el teclado tiende a bajarse y he tenido que recolocarlo en varias ocasiones. Por otra parte, como siempre decir, que es la pega de todos los convertibles, que este producto no es cómodo para utilizarlo escribiendo sobre las piernas. Ah, y no se me puede olvidar mencionar que este nuevo Type Cover para el Surface 2 lleva el tejido alcántara y que es una maravilla porque da un toque, una sensación un poco más cálida, es suave, es bonito, es precioso y le sienta la mar de bien. Y por último, déjame hablar del software. Windows 10 Home con el modo S activado. ¿Y qué es esto del modo S? Te preguntarás. Bueno, pues es una cosa que se han inventado para los dispositivos de gama de entrada y básicamente se limita a dejarte instalar aplicaciones que vienen desde la tienda de Microsoft. Esta tienda de Microsoft tiene algunos títulos, de momento escasean bastantes y no hay muchas cosas que podamos instalar. El modo S de cualquiera de las formas se puede desactivar, así que tampoco es un motivo de compra. El resto de la experiencia es como la de cualquier otro Windows, no deja de ser un ordenador desktop class, un dispositivo de escritorio que puedes utilizar para todo lo que necesites, como si fuese un ordenador normal y corriente de muchos euros más o de muchos euros menos. Y aquí es donde llega la verdadera rivalidad frente al iPad. ¿Cuál es mejor? Aquí hay que entender dos aspectos. Y es que el iPad es mucho mejor tablet. Mucho mejor tablet porque iPadOS, el sistema operativo que utiliza, está pensado para utilizarse en una pantalla grande, táctil y además tiene un montonazo de aplicaciones que permiten aprovechar ese espacio. Sin embargo, este Surface Go 2, al llevar Windows, da una experiencia de escritorio. Así que el Surface Go 2 es mucho mejor ordenador que el iPad. ¿Por qué? Porque al final esto no deja de ser un ordenador. Y si tú le pones un teclado y le pones un trackpad, un ratón o lo que quieras, se comporta exactamente igual que un ordenador más caro. Y tiene las mismas funciones, aplicaciones y prestaciones que un ordenador de cualquier otro precio. Y ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta tener en mis manos un Surface Go 2 como este? Microsoft se ha llenado la boca a decir que este es el Surface más económico que han lanzado hasta la fecha. Es más barato que un Surface Pro 7, que un Surface Pro X. Ahora, que sea más barato no significa que sea la super mega compra barata económica del siglo. En España, el modelo más básico con procesadores Pentium Gold costa 459 euros. Esta versión que he podido probar yo con el procesador Core M3 tiene un precio de 729 euros. Así que estos 729 euros se acercan a unos 150 euros más. Te puedes llevar un Surface Pro 7, que es un producto bastante más avanzado. Pero claro, luego está el problema adicional de este tipo de convertibles y que es lo mismo que le pasa al iPad. Tú te compras el iPad y te compras el iPad. Luego tienes que comprar un montonazo de accesorios, que son los dos de los que hemos estado hablando a lo largo de la review. En concreto, el Type Cover, que me parece un indispensable. No hay lugar a que te compres un Surface si no te compres el teclado. Tiene un precio de 99 euros el que no lleva el tejido alcántara, este tejido tan chulo, y 129 euros el que sí que lo lleva. Por otra parte, el Surface Pen, este de aquí, cuesta 110 euros y yo personalmente, si me comprase un Surface, me lo ahorraría. El conjunto se nos pone fácilmente en 900 euros. Un convertible como esto sigue siendo más caro que un portátil de Acer, Asus o cualquiera de estos productos de acceso que pueden rondar los 400-500 euros con una experiencia completa. En este caso nos vamos a un producto ligeramente más caro, pero también con la ventaja de ser un Surface, con hardware y software diseñado en casa y con muy buena experiencia de usuario. Espero que os haya gustado esta review. Si queréis saber algo más sobre el Go 2, si os ha quedado alguna duda o si simplemente me queréis poner algo bonito, me lo podéis dejar en los comentarios, que siempre tengo el ojito puesto encima y os voy contestando nada más puedo. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!